Hola chicas, bienvenidas sean a otro video en este canal. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Gaby. Espero que se encuentren muy bien. Y pues en este video les voy a mostrar un poco de nuestro fin de semana en familia. Esperando que les guste y les agrade. Y por si les gusta mi contenido, pues las invito a que se suscriban a este canal. Con la suscripción me ayudarían muchísimo. Y pues les dejaré el video y espero que lleguen hasta el final del video. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Pues me había hecho un maquillaje, no tan así demasiado, pero se me mira más o menos, una manita de gato, como decimos por ahí. Les quería mostrar mi outfit, solo era un vestido, nada más. Y ahí apareció mi marido. Me dio un poquito de penita, pero yo seguí grabando. Y pues sí, así fue como quedó mi look de sábado. Mis niñas estaban vestidas así, casi del mismo color. Me gusta el color amarillo, verlas en ellas. Para mí no mucho me gusta, pero verla a otra gente, a mí me gusta ver lo que es el color amarillo. Estaban preciosas, preciosas, mi bebé. Las quiero tanto, mis niñas. Ay, qué linda, cómo se miraban mis cositas. Nosotros aquí ya íbamos de salida al súper a comprar unas cositas, no a hacer muchas cosas, a hacer muchas compras. Ya aquí le estaba mostrando lo que es lo que fuimos a comprar. No fueron muchas cosas, como pueden ver, solo son lo más necesario. Y trajimos lo que son jugos, agua de coco, condimento, sopa Maggi, verdura, también los chiles guajillo y el chile costeño, creo que se dice, no sé, y algunos camarones, algunas almendras, sopitas o caldos de pollo, queso viejo, creo que se le dice queso viejo, pero es duro. Y no fueron muchas cosas. Eso es para mí, me encantó, porque eso me encanta porque tiene chile, más sopa Maggi. Ah, ese es queso. Traje dos quesos porque mi esposo, mi marido, le gustan las pupusas. Así que traje dos latitas de queso. Ah, y flores de loroco. Porque le gusta hacer tortas de loroco. Y una lata de carne de palomilla, creo que se dice. Y este es chicharrón de cerdo. Y aquí está el camarón. No fueron muchas cosas, pero se fueron más de $100 ahí en esas dos cositas. Todo está súper caro. Tengo esos elotes también, que los compré, que quería hacer unos elotes con mayonesa y así, y chile. Y pues eso fue mi compra. Thank you.
Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro video. Bueno, ya ahora otro día del video que va a continuar porque lo voy a unir. Hoy es domingo, entonces yo les estoy grabando lo que es un fin de semana. Ayer sábado también le grabé, ahora también le voy a grabar un poco, no sé, porque vamos para un parque. Yo creo que ya les hice un video donde fuimos a ese parque. No le voy a grabar mucho porque ya le grabé, no quiero que se me aburran. Así que vamos a ir a asar una gallina con mi cuñada y mis hijas y mi esposo, mi marido. Y ahorita son como las 9:30, nos vamos a ir a las 10:30 ya casi. Entonces nos vamos a ir en taxi para ir a agarrar unas mesas porque ahí hay mesas. Y también para poner como a asar la carne o lo que vayas a asar. Pero nosotros llevamos la cocinita para hacer las cosas. Mi hija, la más grande, ya se levantó. La pequeña todavía está durmiendo porque se levantó eso de las 5 de la mañana. Porque no sé qué tenía, estaba llore, llore, llore. Pero yo creo que eran los dientes porque le puse medicina en las encías. Y ya después se calmó, ya quedó medio despierta. Ya de ahí se durmió, entonces ahorita está durmiendo, pero la voy a dejar que duerme. Ya mi hija, la más grande, ya la bañé, ya la listé. Ya solo me falta la pequeña, no sé si logre bañarla, porque ya son las 9:30. A ver, ojalá que despierte algo antes de las 10:30 para poderla bañar. Porque, bueno, está fresquito afuera, donde vamos hay agua también, pero esa agua se mira algo sucia, así que no creo que la vaya a bañar ahí, no. Bueno, yo le sigo grabando más al ratito a ver qué pasa. Ay, qué hermosa, qué hermosa. Qué hermosa. Usted también es hermosa. Mire cómo se era un moñoñongo que va. Está bello eso, está bello. Está la lengua, te saca, hombre, ese bichito hermoso.